Para una aclaración, tiene la palabra el diputado Heller. Sí, gracias, presidente. En mi apuro por ajustarme al tiempo, omití una cosa y al escucharlo al diputado Pastori me di cuenta que no lo había dicho. Respecto al punto vinculado a la repatriación de bienes de activos en el exterior, la propuesta que nosotros tenemos elaborada justamente va en línea de lo que el diputado Pastori acaba de reclamar. Dice así: personas humanas o jurídicas que no revistiendo la condición de MIPES, entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, etcétera, 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 posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el 30%. Es decir, esa diferenciación que él señaló, nosotros la habíamos advertido, y efectivamente entre los cambios, pero en el apuro del reloj y querer cumplir, no la leí. Así que dígale al diputado Pastori, elimínela de la parte de las diferencias porque está recogido eso, pero estaba antes en nuestra propuesta. Gracias, presidente. Bien, diputado, muchas gracias. Gracias, diputado Heller.